Dios los matará con unos como dardos, y de repente llegarán sus catástrofes. Se les vendrá encima todo lo que dijeron acerca de él. Se espantarán todos los que los vean, y se llenarán de miedo todos los hombres, y hasta ese entonces concebirán ¿quién era Dios? Y lamentablemente hasta entonces conocerán la verdad. Salmo 63, versículo del 8 al 10, o Reina Valera, Salmo 64, versículo del 7 al 9. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Una vez más, muchísimas gracias por haber sintonizado y haberse tomado el tiempo para mirar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable.
sus servidores, nos alentamos al decirles que tenemos la confianza en todos ustedes en que se darán el tiempo o se habrán dado el tiempo para haber corroborado por lo menos una de las citas aportadas la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que hemos dicho es la verdad, es cierto. Y bueno, como ya saben todos ustedes, no era mi costumbre, han pasado casi 3 años, y difícilmente retrocedíamos a la cita con la que aperturamos nuestro programa. Pero, como ustedes se habrán dado cuenta, estas últimas citas han ido subiendo de tono en cuanto a lo que Dios dice referente al fin de los tiempos. Y observen ustedes que Salmo, Mishmor, como se dice en hebreo, no son cantos ni son solamente palabras al aire. También hay profecía, y una profecía muy clara en los Salmos, como el caso que nos compete el día de hoy. Fíjense bien, hermanos, dice, y ojalá todos los cristianos, y aún los que me dicen picardía y media, y los que me amenazan de muerte por la línea de, ¿cómo se llama? YouTube, por YouTube. Bueno, pues para ustedes, ahí les va. Dice así, repito, Salmo 63, versículo del 8 al 10, o los que tienen Reina Valera, es Salmo 64, versículo del 7 al 9. Dice así, ¿eh? Para aquellos que dicen, no, solo Jesús salva, y para que estés salvo, tienes que decir, creo en Jesucristo, y ya estás salvo. Dios los matará, repito, Dios los matará con unos como dardos, y de repente llegarán a ustedes sus catástrofes. Se les vendrá encima todo lo que dijeron acerca de él. Se espantarán todos los que los vean, y se llenarán de miedo todos los hombres. Y lamentablemente, hasta ese entonces, concebirán quién era Dios. Y entonces entenderán la verdad. Creo que vale la pena, queridísimos, repasar unas 30 veces esta cita, porque en ningún momento, y estamos hablando de Salmo, y recuerden que todos los cristianos confían también en los Salmos, y aquí no dice que solo Jesús salva, ni dice que Jesucristo. Claro, van a decir ahorita, ah, no, pero eso es en el Antiguo Testamento. Pues no, ustedes tienen por ahí una cosa mágica que dice que si te duele el dedo gordo del pie derecho, Salmo 34. Que si te falta dinero, Salmo 123. Que te levantaste con una chinguiña en el ojo derecho, Salmo 21. No es cierto que todos los cristianos, para ustedes, dicen que los salmos como que son mágicos. Entonces, o van a hacer lo mismo que hacen con los 10 mandamientos,
que de los 10 mandamientos solamente toman el segundo. Ah, pues, no me van a dejar mentir, ¿eh? Porque sí es cierto. Mira, hermano, mira lo que dicen los 10 mandamientos, hermano. No tendrás otros dioses delante de mí. No hagas figuras. Mira, hermano, no hagas figuras de las cosas que hay arriba en el cielo, ni de las que hay en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No te arrodilles ante ellas. Ya ves, hermano, y lo dicen los mandamientos. Oiga, ¿y por qué? Para jalarse a sus grupos religiosos, a la gente. ¿Por qué solamente ustedes de los 10 mandamientos solo utilizan el segundo? ¿Por qué el mandamiento del día de Shabbat? Ah, no, ese nada más era para los judíos. ¿Quiénes son ustedes para determinar qué mandato es el que sí se debe respetar y qué mandato es el que no? Ahora, serían tan amables de decirme, ¿por qué andan diciéndole a toda la gente que Jesús vino a morir por ellos? Si el Altísimo dice, Dios los matará con unos como dardos, y de repente llegarán sus desgracias. Se les vendrá encima todo lo que dijeron acerca de él, ¿eh? Cuidado, hermanos. Ay, no, no. El Antiguo Testamento, no, no, pues el Antiguo Testamento ya no vale. Se les vendrá encima todo lo que dijeron acerca de él. Y lo peor, hermanos, se les va a venir encima la manera en la que despreciaron sus mandatos. Se les vendrá encima esa actitud de como si ustedes fueran unos sabios diciendo, ay, no, cállate, eso era para los judíos. Los mandamientos no a nosotros. Ya vino Jesús y como Él ya dio su vida por nosotros, ya somos salvos. Se les vendrá encima todo lo que dijeron acerca de Él. Y se espantarán todos los que los vean, al Señor y a sus santos, cuando los vean descender, cuando vean los cielos atestados de naves que vienen a exterminar a todos los que no hemos cumplido con las leyes de nuestro Padre. Y se llenarán de miedo todos los hombres. Aquí no dice los judíos, ¿eh? No. Se llenarán de miedo nada más los judíos, porque los cristianos ya son salvos. No, hombre, se llenarán de miedo todos los hombres. Y hasta ese entonces concebirán quién era Dios. ¿Se acuerdan de aquella cita donde dice el Señor que a su llegada todos se mirarán con rostros mustios? Yo no sabía. ¿Cómo que Dios esté de los ovnis? Esto no me dijeron. Pero qué tal cuando le decían, todo lo que sea de tu vida, no te preocupes, ya otro vino a pagar por ti. Dice, y en ese entonces conocerán la verdad. Y hermanos, con todo respeto, muchas gracias a los que tan gentilmente prestan mucha atención, porque no estamos hablando de profecías, no estamos hablando de profetas, estamos hablando de salmos
y los salmos para ustedes son mágicos. ¿No es así, hermanos cristianos? Entonces, si los salmos para ustedes tienen magia, ¿me pueden decir la única magia que ustedes pueden encontrar es que si regresan ahorita a nuestro Padre, si dan la vuelta a todas sus fantasías, todas sus payasadas y regresan al bendito, ese va a ser un milagro que el Altísimo tendrá misericordia de todos ustedes? Muy bien. Hermanos, con muchísimo gusto quiero decirles que esta semana tuvimos el honor de estar en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, aquí en México, visitando a nuestros queridísimos hermanos y obviamente una lindísima familia del joven Genaré Juárez, quien, acompañado de su señora esposa, sus papás, don Aurelio Hernández, su mamita, doña Patty Juárez, su tío, sus abuelos, gracias al Altísimo pudimos dar respuesta a todas y cada una de las dudas e inquietudes que cada uno de ellos amablemente nos hicieron conocer tenían. Y de quienes desde un inicio recibimos, como de todos los hermanos, muy finas y esmeradas atenciones. Lo más importante de todo esto, queridísimos, es que pudimos juntos enaltecer, como siempre lo hemos hecho con todos ustedes, el nombre bendito de nuestro Padre, porque estuvimos hablando intensamente de la ley, de las maravillas que Dios ha hecho, y pues, querida familia Juárez, Hernández Juárez, por favor vaya hasta ustedes mi más sincera gratitud por haber tenido, como todos los hermanos, su lista de dudas, por habernos permitido que no se perdiera ni un instante. Muchísimas gracias por el pan que tan gentilmente a un servidor y a nuestro productor nos hicieron llegar. Recuerden, hermanos, que no tienen ninguna necesidad de hacerlo. Gracias al hermano de la semana pasada, ¿cómo se llama? De Oaxaca, don Edward Rion, muchas gracias a él, porque con esa confianza pudimos vernos en un café en el centro de la ciudad de Oaxaca, y bueno, con una confianza que tan gentilmente nos tuvo don Edward, estuvimos muy a gusto respondiendo dudas y bueno, atendiendo a las cosas del Señor, y pudimos con un solo café resolver todas sus inquietudes. En este caso, yo les ruego, queridos hermanos, de verdad, yo sé que lo hacen con el corazón en la mano, que quizá el gusto con el que nos vemos para disipar sus dudas, les llevamos materiales, llevamos todo lo que puedan ustedes imaginarse, pero para todos ustedes, los que tan gentilmente nos atienden, recuerden, solo un vaso con agua y eso es suficiente. Porque fíjense ustedes que si nosotros perdiéramos tiempo en sentarnos a comer, creo, queridísimos, que honestamente ese tiempo, si lo dedicamos al Altísimo, nos va a dejar mucho mejor y más grato sabor de boca. Muchísimas gracias a
la familia Hernández Juárez por sus gentilezas. Queridos hermanos, les digo que el Señor del Cielo, el bendito, todo esto que ustedes hacen los va a tomar muy en cuenta, sobre todo por cumplir su ley. Miren, esto es importante porque el Señor sabe que estamos viviendo la hora undécima. Estamos a punto de terminar el jornal. Y si nuestro Padre se da cuenta de que ustedes se dan prisa por retomar el camino de su ley santísima, ¿qué creen ustedes que piense el Señor? Él va a estar muy congratulado con la decisión de ustedes, porque Él los está llamando y ustedes han escuchado y están acudiendo a ese llamado. ¿Sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1940, el gobierno español dictó la ley para la reprensión de la masonería, el comunismo y demás movimientos que siembren ideas disolventes contra la religión, la patria y la armonía social? Quizá algunos de ustedes dirán, ¿por qué se atentaría en contra de la masonería si esta es parte de un proyecto? Queridos hermanos, no olviden que así como el judaísmo, el islam y el cristianismo, debiendo ser estas solo modelos de vida para los hombres, el propio ser humano las ha convertido en grupos religiosos, lo cual sucede de manera semejante en la masonería, que hoy también hay grupos que se reúnen para ser masones. Y la mayor parte de los que ingresan a la masonería es para solicitar cargos en los gobiernos de los países y para sentarse en lugares donde solamente los amigos se pueden sentar. Fíjense que hoy también hay grupos que se reúnen precisamente para ser masones, según ellos, pero simplemente, hermanos, hacen rituales basados en la masonería, pero con una tendencia dogmática, ya que en estos no existe ningún poder, ninguna influencia, y mucho menos son parte de una autoridad. Queridos hermanos, recuerden que diariamente información tan relevante y valiosa como esta es publicada en las redes sociales de Facebook, en donde ustedes nos ubican como Yosef Ben Aharon, así como también en Twitter, en donde nos identifican como arroba JJ Valderrábano. Por lo que, una vez más, de verdad, hermanos, los invito a que sean parte de esta no gran, sino maravillosa familia de la última advertencia. Y quisiera decirles que diariamente publicamos efemérides sobre acontecimientos relacionados con nuestro tema interesantísimo, que en el curso de la historia tuvieron lugar y que para muchos de ustedes esta va a ser información valiosísima en todas sus investigaciones. Asimismo, hermanos, quiero decirles que estos espacios son también para todos aquellos que deseen entrar en contacto con un servidor por medio de las redes sociales. Lo pueden hacer o bien a través de Skype como J Valderrábano 90. Así que, hermanos, ya lo saben, queridísimos, no hay excusa para que, si tienen dudas, estas con muchísimo gusto serán respondidas de manera inmediata
y directa por cualquiera de los medios que les hemos presentado, o, como el caso de algunos hermanos lo han hecho, a través de permitirnos asistir a sus domicilios y, en conjunto con ustedes, todas las dudas que tengan o que se les presente, de manera inmediata, darles una pronta solución. Queridos hermanos de Baja California, aquellos que estén interesados en que con gusto les visitemos, nos daría mucho gusto que nos enviaran un mensaje para tenerlos en cuenta, porque estamos a solo unos días para estar allá con ustedes. Les estoy hablando de Ensenada, Tijuana, Mexicali, etcétera. Y no quisiéramos, hermanos, pasar por alto a ninguno de ustedes. Por ello les pido que se pongan en contacto para coordinarnos y visitarles muy, pero muy, muy pronto. Estaríamos hablando de horas para pasar a visitarles. Ya tenemos la confirmación de algunos, pero si existe alguno más, ahora creo que queremos nosotros que sea un buen momento. Y bueno, ya lo saben, hermanos, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, pues los invitamos a que se den de alta, ya que la información publicada sin duda enriquecerá los estudios e investigaciones de cada uno de ustedes que estén realizando. Y bueno, hermanos, los invito a que ingresen también, obvio, al portal www.ultimaadvertencia.com, en donde velamos por actualizar este sitio de manera constante para que todos ustedes puedan consultar valiosísima y muy importante información que ahí se publica. El día de hoy, hermanos, hemos tenido algunos problemas para ingresar al portal, porque créanme que aunque ustedes no nos lo crean, nuestro portal se ha congestionado de visitas desde muy temprano, de hecho desde la madrugada, debido a que anunciamos la presentación de la nueva imagen, y con la diferencia de horarios con otros países, eso ha ocasionado una pequeña saturación en el servidor que ocasiona se alente la página. Pero ya está lista y esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. De igual manera, les quiero informar con mucho gusto que esta remodelación que hicimos de nuestro sitio, bueno, pues es fabuloso, porque ya incluye el programa para que puedan ustedes consultarnos por medio de teléfonos celulares, de tablets, iPhones, iPads, cualquiera de los medios. Ya no hay excusa, hermanos. Cualquier gata. Ah, perdón, cualquier gadget. Una disculpa. Pero pues es un lenguaje aquí de altura, y pues yo honestamente no lo entiendo. Muchísimas gracias, queridísimos hermanos. Y antes de continuar, si ustedes nos lo permiten, a nombre de todos nuestros queridos hermanos, quienes formamos parte de esta maravillosa familia de La Última Advertencia, queremos agradecer todos con el corazón en la mano a nuestro querido hermano Don Miguel Medina Ramírez, de Ensenada, Baja California, por habernos compartido esta interesantísima ilustración, en donde se puede ver a un monje budista, un sacerdote católico, un musulmán, un judío y a un hindú, que a la vez todos piensan lo siguiente:
¡Qué gran suerte! Que de tantas religiones que hay, no haya sido criado en la última religión, en la única, perdón, religión que maneja la verdad. Y si todos ustedes, queridos hermanos, recuerdan, muchas gracias a usted, querido hermano don Miguel Medina, porque aquí confirmamos lo que en todo una serie de programas pudimos demostrar y que con insistencia lo seguimos diciendo por ser real. Que todas las religiones son falsas, pues con pruebas no hay una religión que pueda demostrar lo que religiosamente ellos aluden de Dios, pero que, por el contrario, la palabra de Dios por sí misma es la prueba de que todos ellos son una bola de ladrones. Y que lo que pregonan es totalmente falso. No olviden, hermanos, que nos fue dicho lo que así quedó escrito para la posteridad en el libro primero de Juan, capítulo 4, versículo 1, que a la letra dice: no crean nada de lo que les diga nadie. Primero conozcan qué tanto saben ellos acerca de Dios, porque muchísimos charlatanes se siguen preparando en el mundo. Igualmente, nuestro hermano don Juan Gerardo Carrión Vargas, desde la comarca lagunera, nos comparte esta valiosísima ilustración, en donde, hermanos, se puede apreciar cómo es que desde niños se nos induce a creer y vivir convencidos de un dogma. Y es que no es importante que sea una escuela religiosa. Simplemente el hecho de que nuestros padres tengan muy arraigadas las tradiciones de los abuelos ya es suficiente para que estos a su vez nos induzcan como hijos, obviamente, a seguir la misma línea tradicionalista de la religión que les fue impuesta a ellos. No olvidemos, amadísimos, lo que así quedó escrito en Marcos capítulo 7, versículo del 6 al 9, y que a la letra dice: y dijo Jesús: hipócritas, bien profetizó de todos ustedes Isaías, como quedó escrito: este pueblo solo me respeta de dientes afuera, porque su mente está muy lejos de mí. Y de nada sirve que digan que me honran si se la pasan enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque todos dejaron el mandamiento de Dios y prefirieron sus tradiciones. Invalidaron la ley de Dios para guardar sus propias tradiciones. Y hermanos, antes de iniciar nuestro gran tema de hoy, seguiremos conociendo acerca de la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que el bendito nos ordena cumplir en su ley santísima. Y que hoy, con muchísimo gusto,
seguimos la secuencia del orden de estas leyes. Por lo que ahora analizaremos el estatuto que Dios ordena en el libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 4, y que a la letra dice: si alguno prende un fuego y se quema campo, casa o montón, de lo que es suyo pagará lo quemado, restituyéndolo en esa proporción. Queridísimos hermanos, esto significa que cualquier otra penalización que se le impute a alguien que cometa una falta semejante, el afectado no queda restituido del mal, sino que debe ser pagado lo que éste haya perdido, con lo que el que dañó tenga. Y es que aquí se cumple la que hoy conocemos como la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Y esto, hermanos, así ha estado escrito en el libro del Éxodo, capítulo 21, versículos del 4 al 25, y que a la letra dice: y en general se pagará ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Hermanos, el día de hoy continuaremos conociendo más acerca de este gran tema, que es el libro de Enoch. Estamos conscientes, hermanos, que este tema se ha prolongado, pero es muy importante, como ha quedado claro, conocer que el hombre conoce ciencia y maravillas del universo, pero desde hace miles de años, y que los descubrimientos que supuestamente hoy se dan a conocer, muchos de ellos ya están citados en el libro de Enoch. Asimismo, aunque continuaremos por algunas semanas más con esta gran obra, es muy importante que queden claro en todos nosotros que este es el primer hombre que Dios se llevó con él, y que el día de hoy está habitando en el cielo cerca de nuestro Padre. Debido a su comportamiento correcto ante él, lo cual es el cabal cumplimiento de la ley. Así que, sin más preámbulo, continuemos. Hermanos, entremos al apartado que lleva por título el juicio, sus preliminares. En esos días, dice así, lucharán padres contra hijos en un mismo lugar. Y los hermanos, unos contra otros, caerán muertos, correrán ríos de sangre. Recordemos, hermanos, que esto también nos fue dicho, pero miles de años después, por Jesús,
y que así ha estado escrito en Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 22, que a la letra dice: entonces sucederá que un hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los mismos hijos los harán morir, y ustedes vendrán a ser odiados de todos por causa de mi nombre. Pues el hombre no retirará su mano de matar a sus hijos ni a sus nietos, y el pecado no contendrá la mano contra su hermano apreciado. Del alba hasta la puesta del sol se matarán. El caballo andará hasta el pecho en sangre de todos los pecadores, y el carro se hundirá hasta lo alto. En esos días los ángeles descenderán a los escondrijos y reunirán en un lugar a todos los que prestaron su ayuda al pecado. Y en ese entonces se alzará el Altísimo, lo hará en aquel día para hacer su gran juicio entre los pecadores. A todos los justos y santos dará a los santos y a sus ángeles para que los guarden como a la niña del ojo, hasta que haya acabado todo mal y todo pecado. Y aunque duerman los justos largamente, hasta que sea la resurrección, no tendrán que temer. Los sabios verán la verdad, y los hombres terrenales comprenderán todas las palabras de este libro, y sabrán que su riqueza no puede salvarlos. En la ruina de su pecado. Y esto, hermanos, va para aquellos que dicen que Jesús es su riqueza. Pues ni siquiera será así, porque en la forma en que lo tiene conceptualizado, esa forma es la incorrecta y la falsa. ¡Ay de ustedes, pecadores, que causan duelo a los justos en el día de fuerte angustia, y los queman con fuego, pues serán retribuidos según sus acciones! ¡Ay de ustedes, empedernidos de corazón, que son diligentes en entender la maldad! Pues ha de sobrevenirnos el temor, y no habrá quien nos ayude. ¡Ay de ustedes, pecadores, pues por las palabras de su boca, por la obra de sus manos, que su maldad hizo en ardor de ígnea llama, se abrazarán! Sepan ahora que los santos averiguan sus acciones desde el cielo, preguntando: al sol, la luna y las estrellas acerca de su pecado. Pues sobre la tierra hacen contra los justos, dará testimonio contra ustedes toda nube, niebla, rocío y lluvia, pues a todos se les impedirá descender sobre ustedes y estar donde su pecado. Ahora, ofrezcan regalos a la lluvia para que no se
niegue a bajar sobre ustedes. Y también el rocío, para ver si de ustedes recibe oro y plata para que descienda. Hermanos, esto quiere decir que aunque ofrezcan riquezas a la lluvia, al sol, etcétera, si va a haber temporal o tempestad, la habrá, porque estos no son corruptos como el hombre lo ha sido. Cuando caiga sobre ustedes escarcha, nieve, frío, todos los vientos helados y todas sus plagas, en esos días no podrán resistirlos. El siguiente apartado, hermanos, se llama contraposición naturaleza o también seres humanos. Contemplen el cielo, dice el Señor, ustedes los hombres que cumplen la ley y toda la obra del Altísimo, témanle y no obren mal ante él. Si cierra las ventanas del cielo e impide a la lluvia y al rocío bajar a la tierra por su causa, ¿qué cosas habrán de hacer? Si dirige su cólera contra ustedes por todas sus acciones, no podrán dirigirles sus súplicas, ya que pronuncian palabras duras y terribles contra su justicia. No tendrán paz. ¿Qué no ven a los marineros de todos los barcos, cómo son zarandeadas sus naves por las olas y sacudidas por los vientos, y sienten angustia? Temen por esto, porque todas sus mejores propiedades salen al mar con ellos y no barruntan cosa buena en sus corazones, pues el mar puede tragárselos y perecer en él. ¿Acaso no es todo el mar, sus aguas y su movimiento, obra del Altísimo, el cual ha sellado toda su obra y lo ha sujetado todo con arena? Teme su reprimenda y se seca, y mueren todos los peces y cuanto hay en él. Pero ustedes, pecadores, que están sobre la tierra, no lo temen. ¿Acaso no hizo él los cielos, la tierra y todo cuanto hay en ambos? ¿Quién dio enseñanza y sabiduría a cuantos se mueven sobre la tierra y a los que están en el mar? ¿Acaso no temen los marineros de los barcos al mar? Entonces, ¿cómo es posible que los pecadores no le temen al Altísimo? En esos días, cuando lance sobre ustedes fuego abrasador, ¿a dónde querrán ir? ¿En dónde se salvarán? Cuando lance su voz contra ustedes, ¿acaso no se estremecerán? ¿No van a tener miedo? Todas las luminarias se estremecen con gran temor, y toda la tierra se agita, tiembla y trepida. Todos los ángeles cumplen sus órdenes y quieren ocultarse ante el grande en gloria. Tiemblan y se agitan los hijos de la tierra, pero ustedes, pecadores, serán eternamente malditos y sin paz. No teman ustedes, almas de los justos. Mantengan la esperanza los que han muerto en la justicia.
no se entristezcan, porque bajó tristemente su alma al Seol, y no fue retribuida su carne durante la vida según su bondad, sino por el día en que fueron pecadores y por el día de maldición y castigo. Cuando mueren todos ustedes los pecadores, dicen: los justos han muerto igual que nosotros. ¿De qué les ha servido sus obras? Han muerto como nosotros en tristeza y tinieblas. ¿Qué han hecho? ¿Qué han tenido de más de nosotros? ¿Qué reciben? ¿Y qué ven eternamente? Pues he aquí que también ellos han muerto, y desde ahora, por toda la eternidad, ninguno de ellos verá la luz. Por eso yo le digo a ustedes, pecadores, les basta comer, beber, pecar, desnudar al hombre, adquirir posesiones, robar, y buenos días. ¿Han visto qué pacífico será el fin de los justos para los que no pudo hallarse ninguna violencia hasta su muerte? Perecieron y fue como si no hubieran existido, y bajarán al Seol sus almas estando en duelo. Pasamos, hermanos, al apartado que lleva por título Recompensa de los Justos. Y dice el Señor: yo les juro ahora a ustedes justos, por la gloria del grande, el honorable, el fuerte en reinado y grandeza, les juro que conozco el misterio y he leído las tablas celestiales. He visto el libro de los santos y he encontrado lo escrito en él, y he anotado acerca de ellos que todo bien, júbilo y honor está preparado y escrito para las almas de los que morirán en justicia, y que mucho bien les será dado a ustedes en galardón por su esfuerzo, y que su suerte será mejor que la de los vivos. Vivirán los cuerpos de los que han muerto en justicia, se alegrarán, regocijarán sus vidas, y no perecerá su recuerdo ante el rostro del más grande por todas las generaciones de la eternidad. No teman, pues ahora su escarnio. ¡Ay de ustedes, pecadores, cuando mueren en su pecado y dicen sus iguales: bienaventurados los pecadores, han visto cumplidos sus días y ahora han muerto buenamente en riqueza! Duelo y asesinato no vieron en sus vidas, con gloria han muerto, sin que se les hiciera juicio en su vida. Pasamos, hermanos, al apartado que lleva por título Confianza en los justos. Y dice el Señor: les juro, justos, que en el cielo los recordarán los santos para bien ante el carruaje del grande, y que sus nombres están escritos ante la gloria del Altísimo. Por tanto, tengan esperanza, pues antes han sido escarnecidos
sus con maldades y aflicciones, pero ahora brillarán como las luminarias del cielo, brillarán y serán vistos, y las puertas del cielo se les abrirán. Su clamor será oído, y el juicio que a gritos piden se hará manifiesto contra todo lo que colabora en su opinión y contra los que fueron copartícipes de los que los violentaron, y los devoren las religiones. No teman el mal en el día del gran juicio. No se les tendrá como pecadores, pero ustedes pecadores serán despojados, y sobre ustedes caerá una sentencia eterna por todas las generaciones de los siglos y los siglos. Ahora, no teman ya, justos, cuando vean que los pecadores se fortalecen, y cuando los vean que prosperan en sus caminos. Recordemos, hermanos, que bíblicamente nos fue dicho lo que quedó escrito en Jeremías capítulo 5, versículo 28, y que a la letra dice: engordaron y brillan de gordura, y han violado los preceptos que yo ordené. No hacen justicia a la viuda, ni han defendido al huérfano, y sin embargo sí prosperan. Y si lo hacen es porque tampoco hacen justicia a los pobres, ni sean sus compañeros, sino aléjense de su violencia, pues han de ser socios de la hueste del cielo. Pues todos ustedes dicen, ustedes pecadores, no se investigará ni escribirá ninguno de nuestros pecados, porque según ellos Jesús ya vino a morir por los pecadores y por los pecados del hombre, y han sido perdonados. Pues dicen todos ustedes pecadores, no se investigará ni escribirá ninguno de nuestros pecados, porque según ellos Jesús ya vino a morir por los pecados del hombre y han sido perdonados. Pero ¿están escribiendo sus pecados cada día? Pero ahora les advierto que hay la luz y la tiniebla, el día y la noche ven todos sus pecados. No sean incrédulos en sus corazones, no se mientan, ni tampoco mientan a los demás. Nunca ni jamás alteren la palabra verdadera. No digan lo que no se dijo, ni desmientan la palabra del Santo y el Grande. No rindan honor a sus ídolos, pues toda su mentira y maldad no es justicia, sino que es un terrible y gran pecado. Ahora, yo conozco este misterio. Muchos pecadores cambiarán la palabra correcta, la alterarán y hablarán malas palabras, mienten, inventan grandes ficciones y escriben libros acerca de sus discursos. Si tradujeran todas las palabras con rectitud en sus lenguas, sin cambiar ni disminuir las mías, sino que rectamente escribieran todo lo que antes he testificado sobre ellos. Yo sé otro misterio, pues a los justos y sabios
son dados libros para gozo, rectitud y gran sabiduría. A ellos se les dan los libros, creen en ellos y se gozan, y son retribuidos todos los justos que en ellos reconocieron los rectos, los caminos rectos que son los correctos. Y por último, queridos hermanos, antes de despedirnos, permítanme por favor enviar un afectuoso saludo hasta Ciudad de Mexicali, Baja California, aquí en México, a nuestra queridísima hermana doña María Consuelo Duarte Cortés, quien desde hace algún tiempo sigue nuestros programas y que recientemente se integró a la red de Facebook y que de hecho ya nos invitó muy gentilmente a visitarle próximamente en la ciudad de Mexicali, Baja California. Querida hermana, además de confirmarle que pronto estaremos con usted, le expreso anticipadamente mi más sincera gratitud por su amable confianza, al mismo tiempo que le ruego me siga considerando, por favor, a sus más apreciables órdenes. Y reciba, por favor, mis mejores deseos para que tanto usted como sus más queridos, Dios, nuestro Padre bendito, el Santísimo, les proteja, los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y todo cuanto ustedes poseen. Y si nos permiten, un saludo calurosísimo a nuestro hermano Juan Carlos Bonifacio, quien nos pregunta amablemente: oye, ¿Jesucristo fue creado con semen de David y con energía celestial de nuestro Padre Dios en su reino? ¿Podrías detallarlo, por favor? Bien, queridísimo don Juan Carlos, esto es importante. Dice la Escritura que solo se tomó semen de David para darle forma humana. Por tanto, él fue creado en el reino de nuestro Padre. Pero su imagen es totalmente celestial. Si me lo permite, es distinto físicamente a nosotros. Pero con la tecnología que ellos dominan, la ciencia del mutante, entonces hubo necesidad de que con semen de David, simple y sencillamente, fuera utilizado para darle, dice así la Escritura, hermano, solo para darle forma humana. Bien, otra vez Juan Carlos Bonifacio: oye, ¿qué opinas de los huecos gigantes que hay en Siberia, Rusia, Nápoles? En un barrio en plena calle se abrió un hueco gigante. En Perú se hizo un hueco de 200 metros de profundidad. Queridísimo don Juan Carlos, Juanito, ya se nos había dicho, nosotros inclusive lo publicamos en varios programas, que la Tierra está conectada por túneles. Recuerde usted aquel, creo que todavía lo tenemos en la red, ¿verdad? De aquel de Egipto, de aquel lo subimos de nuevo, ¿no? Creo que nos los cortaron en YouTube, pero en Egipto un taxista confiesa al reportero que en el Cairo, abriendo en el desierto excavando para hacer un pasadizo, se toparon con una ciudad, con unos avenidas en donde transitan seres parecidos
a los humanos, dicen ellos, pero con cola. Así es que, queridísimo don Juanito, todos esos hoyos es natural que empiecen a surgir. Y bueno, dice el Señor que no hay nada oculto ni nada quedará en oscuro. Por tanto, todo lo que nosotros hemos venido diciendo, avisando, observen ustedes que se está cumpliendo. Se abre un socavón en un lado, se abre un socavón en otro lado, y bueno, es para darnos cuenta que el mundo está conectado de un lado a otro. ¿Y saben quién también tuvo esa costumbre, hermanos? Las iglesias, ¿verdad? Se conectan a veces una catedral hasta con un pueblo de tantos kilómetros de distancia. Y eso se da mucho aquí en México también. Sabemos que en otras partes del mundo, pero bueno, se lo comento con esa seguridad de que no obstante que hay caminos como nuestras carreteras, también hay túneles que conectan a ciudades enteras. Nuestro querido hermano Julián Zárate, oye, ¿podrías repetir cuál es la señal de Jonás y qué opinión tienes acerca de las piedras de Georgia? ¿Serían construidas por algún tipo de inteligencia extraterrestre o por humanos? Muchas gracias, don Julián Zárate. Si usted ya leyó el libro de Jonás, es muy interesante el sentido que nos dice que Jonás fue enviado a avisarle a los ninivitas, inclusive a su rey, que Dios estaba furioso con ellos y que iba a exterminarlos, que iba a llegar a exterminarlos. Los ninivitas y su rey decidieron hacer penitencia porque creyeron en el mensaje de Jonás. Se arrepintieron. El rey de los ninivitas dijo: nadie tome alimento alguno, que ningún ganado coma, nadie comerá durante algunos días, ni nadie beberá agua, aún los mamantes, o sea los bebitos de pecho. Entonces, ¿qué dice Julián? La señal de Jonás, ¿qué es esta? Es lo mismo que hizo el Maestro Jesús el Cristo. He venido a informarles que ya viene el reino de los cielos, ya se está acercando. El Padre dice, mi Padre dice que regresen a Él, al camino correcto. Que ustedes han llevado mal su comportamiento. Pero cuando Jonás le avisó a los ninivitas, todo Nínive se avergonzó y se humilló ante Dios. Y el bendito no los exterminó. Nosotros, a través del Maestro, hemos recibido la señal de Jonás. Arrepiéntanse, y no hemos hecho caso. Así es que si nos comportáramos como los ninivitas, el bendito nos dejaría habitar esta tierra que Él nos regaló desde hace mucho tiempo. Pero el Altísimo sabe acerca de este comportamiento. ¿Y qué me dice acerca de las piedras, queridísimo Julián? Creo que son estas piedras que usted comenta, en efecto. Pero se ha demostrado que en todo el mundo están
una serie de construcciones que de veras son impactantes. Hay lugares donde decenas, centenas de piedras están colocadas en forma muy especial, y casi la mayoría de estas pesan toneladas. Así es que no dudemos que esta inteligencia que descendió a nuestra tierra nos ha dejado suficientes vestigios para creer en ellos, que tengamos temor porque son superiores, pero no hemos hecho caso. En efecto, don Julián, sí, las piedras de Georgia, las conocemos, tiene datos muy precisos, cuántos hombres van a morir, etcétera, etcétera. Creo que el mensaje es muy preciso. Y dice usted, ¿crees que habrán sido construidas por algún tipo de inteligencia extraterrestre? Claro que sí, claro que sí. Y si no fueron hechas por el puño y letra de ellos, los que viven, esta comunidad extraterrena que vive, que coexiste con nosotros, no debemos dudar que ellos hayan sido los que ordenaron se planten esas piedras, para que quede muy en claro que ha habido señales y señales y señales en las que no hemos querido creer. Alessandro Luzarreta, joven, qué gusto saludarle. Muchísimas gracias. ¿Por qué hoy día el Islam se comporta de una forma muy agresiva que va en contra de lo que dice el Corán? Bueno, don Alessandro, es que no nada más es el Islam. Mire, si nosotros viéramos que la gente va y se arrodilla ante los muñecos, y verdaderamente nosotros amáramos a Dios y cumpliéramos con lo que Dios ordena, nosotros mismos iríamos a destruir ese lugar. Pero como también el Señor ordenó que hubiera jueces y que el juez respetara su ley, cosa que hoy en día no se lleva a cabo, es natural, don Alessandro, que en nosotros, en nuestros pueblos, siga prevaleciendo toda esta asquerosidad. Sin embargo, ellos dicen muerte a los infieles, y en el caso de nosotros, don Ale, simplemente nos conformamos con hacernos de la vista gorda. Y por último, nuestro querido hermano José Gallo 99, oye, en el testamento de Job, en el apartado de su muerte, menciona que al ver Job acercarse a los varones del Altísimo, muchas gracias por ese respeto, ordenó a sus hijas cantar y tocar instrumentos para alabanza. Quiere decir que ellas hablaban y entendían el lenguaje celestial. Yo pienso, don José Gallo, que el respeto que inclusive el mismo Job mostró por el Altísimo, ese les dio la oportunidad de conocer este tipo de lenguaje celestial. CRX76. Oye, he escuchado que algunos rabinos dicen que están esperando al Mesías. Entonces, ¿ellos no creen que Jesús fue el Mesías?
querido CRX76, no. Por eso es que el judaísmo está dividido en los judíos ortodoxos o religiosos, en este caso en el suscito de nosotros, que somos esenios o celotas, como se dará cuenta, para nosotros, más bien en la historia del judaísmo celota, o como se nos conoce como los esenios, Jesús vivió con nosotros. Se le llamó el Morej Mefoar, que quiere decir el maestro magnífico. Por eso es que nosotros, repito, hermano, nosotros, sin caer en el grupo religioso cristiano que lleva por nombre judíos mesiánicos, nosotros solamente pregonamos lo que Jesús nos dijo como Mesías. Para nosotros, hermanos CRX76, Jesús, el Cristo, es el Mesías. No es Dios. Repito, solo es el Mesías, no es Dios. Si el judío ortodoxo no cree en Jesús ni siquiera como el Mesías, es precisamente por lo mismo, porque todos los cristianos han inventado el hecho de que, dicen ellos, Jesús es Dios, y no es cierto. Esto es una fanfarronada. Y bueno, hermanos, por hoy es todo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un saludo a, por favor, ¿cómo se llama, hijo? Don David Hernández. A don David Hernández, tuve el gusto de saludarlo el día de hoy, aquí en la ciudad de Puebla. Muchísimas gracias, querido don David. Y bueno, que el bendito nuestro Padre, el Altísimo, el Señor del Reino de los Cielos, el Rey del Universo, el Eterno, nos bendiga, nos dé más sabiduría junto con nuestros más queridos y nos permita seguir cabalmente con su ley santísima, y que a ustedes, hermanos, les multiplique todo cuanto tienen. Y si nos permiten, vamos a despedirnos con esta sabia frase de Luis Pasteur, sugerida por nuestra querida hermana Jaire Quiñones, de Bogotá. ¿Sí es correcto? Bien. Que a la letra dice: un poco de ciencia nos aparta de Dios. Saber mucha ciencia nos aproxima. Qué bárbara, querida hermana. A ver si, como habla usted tan hermoso, ahora que lleguemos, nos sigue usted deleitando con tan hermosas frases. Queridos hermanos, si ustedes creen que ignorar las maravillas de nuestro Padre o ser indiferente a su voluntad, pero decir el Padre nuestro que estamos en el cielo, por eso ya estamos salvos, hoy sabemos que no es así, que es todo lo contrario. Mientras más conozcamos acerca de Él, entonces, solo hasta entonces, estaremos más cerca de conocerle, siempre y cuando esto, hermanos, lo llevemos a cabo con humildad, sumisión y con todo respeto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre,
Y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.